Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Good evening. Good evening. Nice. Good evening, welcome. Thank you for being on time. For your cameras on, para los que ya tienen la cámara encendida, qué bueno. Okay, so we are about to start, okay? So please turn on your cameras. And let's start, okay? So creo que ya estamos casi todos. Yeah. Okay, so let's start, okay? Remember, this is the last week, right? Como nada, si se fija el tiempo, pasa súper, súper, súper rápido, okay? So we are in the last, right? The last week. So this coming Thursday, it is the last, right? It is the last day. So we are going to cover the present continuous topic today. So no lo vamos a terminar ahora, pero vamos a empezar el presente continuo y este vamos a seguir mañana, right? So that is the last topic that we have. Si usted se fija, pues hemos venido desarrollando los mismos contenidos que usted tiene en el manual, ¿verdad? Los mismos contenidos que usted ha desarrollado en la plataforma, right? So let's start with the questions that we have every single day. So let's see, Xenia Lavinia. Let's see, Xenia, how are you? How you feel today? I'm great. Okay, perfect. You are great. You are great. Nice. Okay, perfect. Let's see. Sandra Elizabeth. What about you, Sandra Elizabeth? So how are you today? I'm fine. You are fine. Okay, nice. Lucas Estuardo, what about you? So how are you? I'm fine. Okay, so you are fine. Nice. Rigoberto Antonio, so tell us how you feel today. I am fine. I'm fine. Perfect. You are fine. So let's see. Let's see. Sandra Elizabeth. Sandra Elizabeth, tell us what is today's date. Today is Thursday, November 21, 2023. Okay, perfect. Yeah, today is Tuesday, right? Tuesday, November 21st. November 21st, 2023. So that's the date. So nice. Let's see. Luis Omar, how are you, Luis Omar? I'm good. So you are good. Okay, you are good. Nice. Okay, perfect. Let's see. Yesterday, did you remember we mentioned, right? Prácticamente lo que estamos nosotros haciendo esta semana ya es ganancia, right? Ya es ganancia en cuanto al porcentaje de tiempo conectado, right? Ya es prácticamente lo último, ok, lo último que usted puede lograr, ok, en cuanto a minutos. Y creo que el día de ayer se mencionó los porcentajes que tenemos, la verdad que estamos bastante bien. So, básicamente la mayoría el día de ayer llegaba a ese anhelado 80%, right? Ya para obtener el pase directo. So, así que estamos bien ahí. Habían un parcito nada más de personas que estaban un poquito bajos en el tiempo conectado. Espero que
pues se conecten las ¿qué? Dos sesiones más que faltan a partir de ahora, porque pues es lo que le va a permitir definitivamente pasar, ¿verdad?, al siguiente módulo. Y como les decía anteriormente, pues la idea de este módulo es pues que se inicie rápidamente el siguiente. Así es que todo va a depender de usted, ¿verdad? Así es que no falten. Alguien dijo por ahí, ya, ¿para qué me conecto si ya tengo el 80, ¿verdad? Y ya ya pasé la plataforma y eso sí es correcto, pero recuerde que la idea es pasar arriba del 80, ¿verdad? No ir así como raspadito, sino pues ir arribita del 80 y usted pueda superar, ¿verdad?, la meta. Ok, so we are going to start with the attendance. Ok, vamos a iniciar pasando la asistencia. Antes que pase otra cosa, creo que ya estamos los que vamos a ingresar. Bien, like always, please make sure that you have a full name. Todos creo yo que estamos bien con el nombre completo. Y vamos a pasar el attendance. Like always, please let me know if you are here. So, Lucas Estuardo. Present. Nice. Luis Armando. Present. Nice. Luis Omar. Present. Nice. Marcos Tulio. Present. Present. Okay, Marcos, nice. María Concepción. Presente. Nice, María. Then we have María de Los Ángeles. Present, Miss. Nice. Maria Veronica. Present. Nice. Mariela Giamilet. Present. Nice. Marlene Elizabeth. Present. Nice. Marlon Antonio. Present. Nice. Marlene, Marlon Antonio, Mauricio Alberto. Present. Nice. Milagro de Jesús. Milagro de Jesús, ¿no? Mirna Rebeca. Present. Sí, Nelson Josías. Present. Nice. Nubia Yesenia. Present. Nice. Raúl Arsenio. Rigoberto Antonio. Present. Nice. Rina Mercedes. Present. Nice. Roxana Guadalupe. Sandra Elizabeth. Sandra Esmeralda. Present. Nice. Sandra Guadalupe. Present. Nice. Guadalupe. Present. Sonia Elizabeth. Present. Nice. Then we have Walter Abdul. Wendy Patricia. Present. Nice. Xenia Lavinia. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Present. Nice. Jessica Bridget. Present. Nice. Suleima Melanie. Present. Okay. So we have two people reading the chat. It says that they are on the line. Okay, so nice. We have the attendance for now. Just let me
I'll share the screen really quick. Okay, so now you can see the screen, right? So we are going to skip this part. Remember, this is about clothes, right? Be able to describe. Ya habíamos mencionado, right? La pregunta, what are you wearing now, right? So that is la vestuario, right? La ropa, dice usted que está usando. Okay, so we are going to start with this, okay? Present continuous statements and then conjunctions, okay? So this is another grammar tense. ¿Se acuerdan que todo el módulo le hemos venido diciendo verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be, verbo to be? Okay? Usted ya en este módulo, usted me puede hacer una oración positiva, negativa y una pregunta, right? Usted me dice, he is a doctor. Positive, he is not a doctor. Negative, is he a doctor? Question. Eso usted ya lo sabe, ¿ok? Ya sabe que el verbo to be es la base del idioma inglés y que el verbo to be se divide en tres opciones, las cuales son am, is, are. ¿Sabe usted que hay diferentes sujetos como el yo, tú, él, nosotros, nosotros, ellos, ella, él, right? So, in English. Y ya sabe cuál verbo to be le corresponde a cada sujeto, right? So, usted ya sabe que usted me va a decir I am, he is, she is, we are, they are, ok, I am, eso ya está claro, eso usted lo tiene que tener pero muy claro, porque para llegar allá al módulo 2 tiene que tener eso, ok, no puede llegar usted allá al módulo 2 diciendo she are, ¿verdad? Jamás. No puede llegar usted ahí al módulo 2 diciendo am is. No puede llegar allá al módulo 2 diciendo she are. No, ¿verdad? Eso ya está mencionado. Hemos hecho bastante ese ejercicio creando nuestras propias oraciones, right? So, ese es el primer tiempo gramatical. Si hemos visto colores, vestuario, hemos visto el abecedario, números. Todo eso usted lo va a seguir viendo, ¿ok? Todo eso lo va a seguir viendo. Hemos visto los demonstratives, hemos visto los possessives ayer, right? So, hemos visto otras cosas, pero lo más importante es el verbo to be, ¿ok? El verbo to be es la base. Usted tiene que llevar una base clara de este módulo. Si no, es como que lo pasamos de noche, aunque sí va. Lo hemos pasado de noche, pero no literal, right? So, entonces esa es la idea. Now, this is another tense. Este es otro tiempo gramatical, like in Spanish, right? Usted en español tiene diferentes tiempos gramaticales. Los que nos conocemos y nos podemos así como rápidos al presente, al pasado y al futuro, right? Aunque en español hay muchos más. Si alguien ha tenido la oportunidad de estudiar la gramática en español, se va a dar cuenta que son más de 28, si no estoy mal, 28 tiempos gramaticales en español. O sea, son el doble de los que son en inglés. Entonces, nosotros identificamos, right? No es lo mismo, yo se lo he dicho, que usted me diga, mire, yo me comí dos pupusas ayer, que usted me diga, mire, yo me voy a comer dos pupusas mañana. No es lo mismo, ¿verdad? Es una cosa que ya pasó y otra cosa que usted está proyectando que va a pasar en el futuro, right? So, that is something that we need to be clear. Eso tiene que estar claro. Tiempos gramaticales se deben de respetar, ¿verdad? Aquí ya no cabe el hecho que usted diga, ah, yo lo voy a decir a como caiga. No, no es como caiga, es como gramaticalmente correcto esté. Okay? So, now I'm telling you this because we are going to start the new tense, present continuous. Este present continuous en español es el presente progresivo. Okay? Present continuous means present progressive, presente progresivo. ¿Ok? Este tiempo gramatical es conocido como ING,
¿verdad? ING, ING, ING. Usted lo va a encontrar tal vez en algunos libros como ING tense, right? ING grammar tense, right? El tiempo del ING, present continuous. Se llama present continuous or ING tense, right? Se llama ING. Yo creo que usted ya ha visto algunos verbos que terminan con ING, right? So, este es el tiempo gramatical. Now, present continuous. Lo voy a compartir por ahí al grupo. Deje ver si alguien ha... Alguien... No, no han enviado nada. Bien, so le voy a compartir ahí un par de imágenes siempre en relación al presente continuo. Ok, so just give me one moment here. Ahí van unos ejemplos, ahí va la estructura, ahí va cuándo yo voy a usar, porque usted tiene que identificar cuándo usted va a hacer uso del presente continuo. Ok, so it's very simple. It says that the present continuous is usage for actions happening now. Okay, so it also says it's a sentence that tells about the upcoming action or event or something that has happened around us. Okay, so el tiempo del presente continuo sirve para describir una acción que está sucediendo, que está pasando en el momento que yo estoy hablando. Este tiempo es el famoso gerundio. Yo no sé si usted ha escuchado eso anteriormente, el gerundio, ¿verdad? En español se dice que el gerundio son las terminaciones ando, endo. Usted me diga en español, fíjese que yo ahorita estoy comiendo pastel. Fíjese que yo ahorita estoy estudiando inglés. Fíjese que mi amigo está cantando en la escuela. Fíjese que mi mamá está cocinando en la cocina. Fíjese que el perro está ladrando ahorita, ¿ok? So, esa es la terminación del present continuous, el gerundio. Usted lo busca en español y dice que es la terminación ando, endo y todo eso, ¿ok? So, one more time. Present continuous is a tense that we are going to use to express actions that are happening at the moment that we are talking. ¿Ok? Es como en tiempo real. Puede haber una excepción, que esto usted más adelante lo va a ver, que el presente continuo puede haber empezado en el pasado, pero todavía afecta el presente. ¿Ok? Pero más detalles del present continuous usted lo va a seguir viendo en el próximo módulo. Acá, lo que a mí me interesa que usted sepa es qué es el present continuous, right? So, present continuous is a grammar tense. Es un tiempo gramatical, ¿ok? It's also known as an ING. Es also también conocido como el ING, ¿ok? So, it's also the gerund, ¿ok? Es un gerundio, ¿ok? So, what else? Present continuous is for actions that affect. So, probably not just the right moment, sino que también puede afectar desde tiempo atrás. Porque usted me puede decir, yo estoy estudiando inglés desde hace un mes. O sea que no está estudiando inglés solo ahorita, sino que desde hace un mes. Puede ser que 29 días atrás. Pero ahí también podemos hacer uso de el presente continuo. ¿Ok? So, pero eso, como le digo, más detalles de eso usted lo va a ver en el siguiente módulo. Acá la idea es que usted por lo menos conozca que existe, cuándo lo voy a usar
y la estructura gramatical, así como se aprendió la estructura del verbo to be, que usted dice sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, negación, complemento, verbo, sujeto, complemento, si es pregunta, y el question mark, signo de pregunta, right? Usted aprendió una estructura. So, the same story here, right? Con el present continuous, yo tengo que saber cuál es la estructura gramatical. Y ahí se lo he mandado. De hecho, le he mandado varios ejemplos, right? The same story, like in the verb be, we can create positive sentence, negative sentence, and questions. ¿Ok? Así como en el verbo to be, usted formula oración positiva, negativa y pregunta. ¿Ok? Con todos los tiempos, con todos los sujetos. Mire, y aquí en cuanto se divide, ya el verbo to be dijimos que se divide en tres, am, is, are, y este, mire, es hasta cierto punto más fácil porque es para todos, es igual, no hay un cambio de que, que a este por ser she le toca otro tipo de sujeto, no, aquí todos es igual y para yo convertir el verbo en el gerundio, debo de agregarle el ing, ¿ok? So, yo tengo el verbo en la forma base y yo lo tengo que transformar a presente continuo, ¿ok? ¿Cómo lo transformo? Agregando el ing al verbo, ¿ok? Mañana vamos a ver unas excepciones. Ahorita con que a usted se le quede que hay que ponerle ing, estamos bien. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no hay algunas excepciones. Claro que las hay. Pero vamos a ver mañana. ¿Ok? Ahorita vamos de manera general. So, one more time. Present continuous es una acción que yo estoy haciendo al momento que yo estoy hablando. Usted puede estar, por ejemplo, comiendo ahorita y usted me diga, mire, teacher, yo estoy comiendo en este momento. Y lo vemos ahí comiendo. Right? Ese es el presente continuo. Usted está hablando y la acción está sucediendo. No es que me diga, mire, yo comí ayer, eso ya pasó. Eso es el pasado simple, eso lo va a ver más adelante, pero no estamos hablando de pasado. Estamos hablando de present continuous, ¿ok? So, la estructura para una oración positiva. Mire, yo necesito primero el sujeto. Luego necesito el verbo to be. Por eso le dimos tanto al verbo to be, porque usted lo va a seguir utilizando en los próximos tiempos gramaticales dentro de la gramática que se esté viendo. El verbo to be ahí va a ir. ¿Ok? So, what else? You need the verb plus the ing. Necesita el verbo más el complemento del ing. Por ejemplo, yo digo, he's working right now. Yo miro, mire, ahorita él está trabajando. Mire, ahí está, ve, trabajando. Lo estamos viendo en el momento. ¿Ok? So, that would be affirmative question. Veamos la estructura para una oración negativa. Y dice ahí de que va el sujeto más el verbo to be. Más el verbo, no, más la negación, perdón, más la negación, más el verbo, más el ing. Si en la positiva dije, he is working right now, en la negativa sería que él no está trabajando en este momento. He is not working right now. ¿Ok? Now, the next one would be question, ¿ok? Yo puedo formular una pregunta haciendo uso del presente continuo. Prácticamente lo mismo que el verbo to be, yo debo de seguir la estructura. ¿Cuál es la estructura para una interrogative del present continuous? Facilito, necesito el verbo to be, después necesito el sujeto, después necesito el verbo y después necesito el ing y último pues necesito el question mark, ¿right? Un ejemplo, mire, ahí está. Is he working? Is he working? Ahí está, mire, question.
Positiva, he is working. Negativa, he is not working. Question, is he working? Y ahí está. Mira, aquí el manual nos lo va presentando de manera separada. Aquí solo nos presenta los statements, positive and negative. Sorry. Veamos la otra imagen que les compartí. Hay otro ejemplo, mire. He is playing football, right? So, en el momento yo veo, mire, él está jugando. Ahorita, ahí ve, sí, él está jugando. That would be positive. Negativa. He is not playing football right now. Él no está jugando en este momento. Y la question, is he playing football right now? ¿Está él jugando fútbol en este momento? ¿Ok? So, that is the structure, ¿ok? Ahí también hay otros ejemplos. Mire, he is watching movies with his friend next Sunday. That means that the verb be... Permítame que no sé qué pasó aquí. Okay, so one more time, el uso, right? It's for actions that are happening now, que están pasando en el momento. Pero también puede ser acciones que ya pasaron, pero que puedan afectar el presente. Okay, so, por ejemplo, ahí está una oración. The climate's getting hotter each year. No es de que ahorita el clima se está haciendo más caliente. O sea, solo ahorita, no. Ahí dice que el clima se está poniendo más caliente con el paso de los años. O sea, ya empezó el problema. Sorry, que... So, the situation start before, but still it's affecting the present, okay? Continúa. Aunque empezó allá en el pasado, puede ser ayer, hace un mes, hace un año, hace 10 años, pero todavía la situación existe. Usted, por ejemplo, me puede decir, I am learning English since last month, right? Yo estoy aprendiendo inglés desde el año pasado. Desde el mes pasado. Y es correcto, right? Es presente continuo, porque es una acción que, aunque empezó ayer, antier, hace un mes, hace un año, hace 20 años, todavía está afectando el presente. Todavía puedo mirarlo yo en el presente. What else? It says to express in time as the moment of speaking, right? Para expresar tiempo. Mire, we are performing our duty at the moment. So nosotros estamos haciendo nuestras actividades en este momento. O sea, yo lo puedo mirar, ¿ok? So, what else? Ahí hay otro ejemplo. Mire, you are dancing on the stage, right? So you are dancing. Positive, negative, you are not dancing on the stage, negative. Are you dancing on the stage? That would be a question, okay? So, la estructura, trate de tenerla, okay? We are going to see some extra examples, okay? Igual vamos a crear nuestras propias oraciones. Acá, si usted se fija, solo nos pone los statements, right? Am, you are. Ok, como que yo diga, I'm wearing shoes, you are wearing shoes, she's wearing shoes, we are wearing shoes, they are wearing shoes. Si usted se fija, este tiempo gramatical hasta cierto punto es más fácil que el verbo to be, porque el verbo to be lo dividíamos allá en tres partes, aquí no, aquí todo es igual, no importa si es un él, un ella, yo, tú, él, he, she, we, it, they, so. The rule is the same, ¿ok? La misma regla aplica.
¿Ok? ¿Cuál es la regla? Que yo debo de transformar el verbo al presente continuo. ¿Cómo lo transformo? Agregándole la ing, ing, at the end of the verb. Eso como regla general. Como le digo, tomorrow we will see the yes sections. Vamos a ver excepciones mañana porque no es así. Que solo... permíteme, voy a agarrar un poco de agua. Ok, sorry. So, como le digo, ahorita estamos iniciando a ver esto. Mañana seguimos y terminamos hasta el jueves. Usted formúlese la estructura, así como con el verbo to be. Ok, ¿cuál es la estructura? Ahí la tiene. Si quiero hacer una oración positiva, usando el presente continuo, dice que primero necesito el sujeto. Usted ya se puede todos los sujetos que hay en inglés, right? He, she, we, you, they, I, and so on and so on. Luego yo necesito el verbo to be. Eso ya se lo puede usted. ¿Cuáles son las tres opciones del verbo to be? Luego dice que necesito el verbo. Y aquí pueda que tengamos todavía nosotros una desventaja que tal vez como vamos iniciando, no nos podemos muchos verbos, ¿ok? Usted tiene que agarrar una listita de verbos en inglés, empezar desde ya a fojear. De hecho, yo tengo por ahí una lista de como los 100 verbos más usados. Si gustan, yo se las puedo compartir para que usted vaya viendo verbos. Así como en español, usted me dice, mire el verbo saltar, reír, comer, llorar, bailar, manejar. So, usted se puede un montón de verbos en español. So, the same story, tiene que tratar de aprenderse verbos en inglés. Y esto le aconsejo que lo haga desde ya. No espere usted a, ¿qué? Llegar allá al avanzado. Ay, voy a empezar a aprenderme los verbos. No, empiece desde ya. Porque el verbo es la acción en la oración. Y si yo no me puedo los verbos en inglés, ¿cómo formulo oraciones? Es que ¿cómo se dice cantar? Yo quiero decir que él está cantando ahorita. Ah, he is singing right now. ¿Ok? Tengo que saber el verbo. Y el verbo en la forma base es sing, cantar. El verbo en la forma base es write, escribir. El verbo en la forma base es dance, bailar. ¿Ok? Pero como aquí estoy hablando del gerundio, ese verbo yo le tengo que agregar el que dice el ing. Ahorita imaginémonos que a todos los verbos usted le mete ing al final y ya lo pasa a continuo, a gerundio. ¿Ok? Está bien, para hacer el primer día que se le quede eso, está bien. Pero mañana vamos a ver que no es que yo a lo loco vengo a meterle ing a todos los verbos, ing, ing. Hay unas sections que vamos a ver mañana, donde muestra cómo yo voy a convertir el verbo de la forma base a presente continuo, ¿ok? So, ve ahí el último ejemplo. I am reading a book. I am not reading a book. Am I reading a book? Ahí está. Vuelvo y repito, aquí el manual nos lo pone separado. Aquí solo nos está poniendo negatives. Nosotros ahorita ya mencionamos los tres. Positive, negative, and questions. ¿Ok? So, vamos a hacer unas oraciones. ¿Ok? So, conjunctions. En esto no nos vamos a detener mucho porque esto usted lo va a seguir viendo. Hay más. Aquí solo nos pone la conjunction in y la conjunction that. Hay más. Pero ahorita esto no se preocupe tanto, ¿ok? Esto es como la conjunción en español, que es una palabra que une
una idea con la otra. Como por ejemplo, en español usted me dice, mire, está lloviendo, pero también está bien helado. ¿Ok? Alguien me puede decir, mire, fíjese que tengo sueño, pero aparte de eso tengo hambre. ¿Ok? Esa es la conjunción, cuando usted tiene una idea que sobrepone o relaciona con otra. ¿Ok? It's snowing and it's very cold. Very cold. Está nevando y está muy helado. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. ¿Ok? Estoy usando un abrigo, pero no estoy usando botas. ¿Ok? So, las conjunctions no nos vamos a detener mucho, como vuelvo y repito, porque esto usted lo va a seguir viendo. Y hay más, no solo estas dos. ¿Ok? But, let's go back to the present continuous. Volvamos al presente continuo. La estructura ya la tenemos, ¿ok? Vamos a tratar de completar este ejercicio. Deje ver si le puedo tomar captura así que se vea todito. Siempre me gusta mandarles por si alguien no tiene ahí el manual a la mano, ¿ok? Este ejercicio creo que lo tenemos en la plataforma también, ¿right? Usted tiene que fijarse en la ropa que X persona está usando y transformar el verbo a presente continuo, ¿ok? Transformarlo para que yo pueda usarlo en la oración del present continuous, ¿ok? So, no sé si estamos más o menos en esta parte. ¿Habrá alguna duda de lo que he mencionado hasta este momento? No. No questions. Bien, ahorita estoy viendo aquí la imagen. So, we are going to try to do it, okay? ¿Qué dice aquí? Complete the sentences, then compare with a partner, okay? So, complete las oraciones y después vamos a comparar respuestas, okay? So, ahí se lo envía al grupo por si no lo tienen la mano en el manual. Ahí está, ¿verdad? Vamos a crear los grupos. Deje ver. Yeah, we have time. So... lo mismo, vamos a crear tres grupos, ¿ok? So, cuando lleguemos al grupo, usted va a responder el ejercicio que estábamos enviando al grupo de WhatsApp que usted tiene también ahí en el manual. Usted tiene que leer, ¿verdad? Tiene que leer para poder entender si el verbo que hace falta ahí va como presente continuo o el simple present regular, ¿verdad? El presente simple. Ok. So, are we clear with the instruction? ¿Está claro lo que vamos a hacer en el equipo que nos toque trabajar? Yeah. Okay, perfect. So, you have the picture in the WhatsApp. Ahí lo envié. Prácticamente usted tiene que ver la imagen, right? Look at the picture right there. And you are going to see what is the person wearing. ¿Qué es lo que sí están usando? ¿Y qué es lo que no están usando? Okay. So let me open the rooms right here and let's do it, okay?
Okay, welcome back. Let me share the screen. Okay, ahí le estaba dando tiempo al grupo 3, creo que ahí estaba. La última creo que les faltaba, pero bueno. So let's see, usted tiene que mirar, okay? En este ejercicio nada más es completar, okay? Usted tiene que mirar si la oración es positiva, negativa o pregunta, right? La estructura ya la tiene. So, let's see. Wendy Patricia, please read the example. Voy a hacer un poquito más grande acá. So this one, my name's Clarine. Clarine. So, léalo completito, please. My name's Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. It's raining, but I'm not a raincoat. Okay, perfect. So, my name is Clarine. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels. It's raining, but I'm not wearing a raincoat, okay? So, the last one, it's negative, right? Nice. The next one, Sandra Guadalupe, help us. Please read the second sentence. It's right here. It's odd today. Tushi and Noriko are wearing shorts and shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Okay, perfect. Let's see. It's not hot today. Tushi and Noriko. So, esos son los dos nombres de los muchachos, right? So, Tushi and Noriko are wearing shorts, okay? Positivo. Están usando shorts, okay? Are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses, okay? Negativa. But they are not wearing sunglasses, okay? So, nice. Let's see the next one, right? The next one, number three, right here. Peel. Ayúdeme. Let's see. Maria, Veronica, please. The third one, right here. Peel. Okay, so Veronica. Maria Veronica. No sé si me escucha Verónica. Sí, pero no la, cuando estábamos en el grupo, de repente se me, esa no la copié, porque okay. se me fue la señal. Okay, so Marcos Tulio, go ahead with the number three right here, please. Marcos. Tulio, hola. Sí, no sé si completaron esta. No sé qué le pasó ahí, Tulio, pero no se le escucha nada. So, let's see. Nelson Josias, please try to read the last one, the third one right here. Peel. He's wearing a brown suit. Okay, so look at the picture. It says Peel. Peel es el nombre de él, ¿verdad? Peel is wearing a suit today. Sí, ¿verdad? Está usando un traje. He is wearing, positivo, he is wearing pants and a jacket. So está usando los pantalones o trousers, right? Trousers, como lo dice el libro. And a jacket. So ahí está. It says right here, he's wearing a brown
shirt, una camisa café. But he is not wearing a type. Yo no sé si le logra mirar corbata a usted ahí. No. Pero digamos que negativa, right? He is not wearing a type. Okay. Nice. Veamos el último. Mirna Rebeca, help us with the last one, please. It's cool today, but Carrie is not wearing a coat. She is wearing a sweatshirt, gloves, and a hat. She is not boots. She is wearing a sneaker. Perfect, nice. So it's cold today, but Kathy is not wearing a coat. Okay, ahí vemos la imagen. No está usando un abrigo, right? She is wearing a sweatshirt. ¿Qué es esto de sweatshirt? Es como sudadera, right? Gloves and hat. Guantes y sombrero. She is not wearing boots, okay? She is wearing sneakers, okay? Nice. So, I don't know. I guess más o menos esto lo hicimos bien, okay? So, una vez más, estamos viendo un tiempo gramatical. Ya el verbo to be ya lo estamos dejando, okay? Pero el verbo to be me sirve para esto porque ya tengo yo la estructura inicial de sujeto verbo to be, ¿ok? Ahora lo que yo le estoy agregando acá es un verbo, ¿ok? Repito, usted tiene que aprenderse los verbos en inglés, busque. ¿Cómo aprender ahí los verbos? Hay que leerlos, hay que estudiarlos, hay que repasarlos, ¿ok? So, mañana si me acuerdan yo les comparto una lista de como los 100 verbos más comunes, más usados que usted debe de manejar, ¿ok? Y el tiempo presente continuo decimos que es para una acción que está sucediendo en el momento que yo estoy hablando. Usted me puede decir ahorita, mire, yo estoy en clase en este momento, ¿right? Presente continuo, porque ahorita yo lo miro que sí, es verdad, está en clase, ¿right? So, also can be for actions que se repiten, ¿verdad? No necesariamente en este instante. Buenas. Alguien me podría decir, yo viajo cada año, ¿ok? I traveling every single year, ¿ok? No es de momento, pero siempre se repite cada año, cada año, cada año. Yo viajo, ¿ok? So, mañana vamos a continuar. Ahorita usted tiene en mente que para convertir el verbo al gerundio, usted le agrega ing. Hasta ahí estamos bien, ¿ok? Pero vamos a ver que hay unas exceptions mañana. No es que yo, como le digo a todo, ing, 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 como caiga. No, tenemos que aprender una fórmula, unas excepciones, una regla donde me dice cómo yo voy a transformar el verbo al gerundio, ¿ok? So we are going to stop for now, sorry, because time is over, ¿ok? But I hope to see you tomorrow. Mañana igual vamos a escribir un par de oraciones, vamos a hacer así lo mismo con el verbo to be, que usted las escriba, las transforme para poder practicar la estructura del present continuous, ¿ok? So appreciate your time. Thank you so much for being here and your attention, and I hope to see you tomorrow. Nos conectamos mañana a la misma hora. So, good night. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.